Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, vamos a hoy 10 de noviembre. Vamos a empezar el tema correspondiente a operaciones con conjuntos. Entonces, prácticamente la noción aquí es que nosotros podemos utilizar dos o más conjuntos para producir otros. Entonces, esas formas en las que nosotros podemos producir más conjuntos a partir de unos ya existentes, pues son llamadas operaciones con conjuntos. Y pues vamos a ir definiendo las principales. La primera que vamos a definir es la de unión. Y pues esta establece que la unión de dados A y B conjuntos la unión de los de A y B denotada por A y este símbolo, lo cual se lee A unión B, es el conjunto que contiene todos los elementos que están en A o en B. O en B. Entonces, de cierta manera, podemos decir que X pertenece a A unión B. Eso equivale a que nosotros escribamos que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, si esta es la propiedad que deben de cumplir los elementos para que pertenezcan a la unión, entonces podemos escribir que A unión B como conjunto es igual al conjunto de los X, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, recuerden que como está una O, esta O es en el sentido que vimos en lógica, así que está en A. Está en B o está en ambos. En cualquiera de esas situaciones, pues va a pertenecer a la unión. De ahí, bueno, nos cuento un par de ejemplos o un ejemplo para ilustrar esta situación es sea A igual al conjunto con elementos 1, 3 y 5. Y B igual al conjunto con elementos 1, 2 y 3. Entonces, A unión B consiste en todos los elementos que pertenezcan a por lo menos uno de los dos. Entonces, vemos que el 1 está, el 2 también, el 3. Entonces, el 1 está en los dos. El 2 está solamente en B. El 3 está en los dos. Y de ahí el 5 está en A. Y no hay ningún elemento que nos haga falta contar, así que esos son todos. Entonces tenemos eso como ejemplo de unión. Bien, hay una forma también de cómo visualizar las uniones entre conjuntos y es a través de diagramas de Venn. Entonces, de forma genérica, el diagrama de Venn para una unión es el siguiente. Tenemos un conjunto universal y de ahí tenemos dos conjuntos.
ver. Tenemos dos conjuntos, aunque lo voy a hacer de diferente color para diferenciar. Okay, entonces tenemos que este va a ser B. Y este le vamos a llamar A, el que es azul. Entonces, ¿cuál sería la unión de A y B en forma de diagramas de Venn? Pues sería todo esto. Entonces, prácticamente la unión consiste en todos los, en ambos círculos juntados como uno solo, como si se quedaran pegados. Entonces, al final de cuentas, sería todo, absolutamente todo esto, la unión. En forma de diagramas de Venn. Y hay otro caso, pero eso lo vamos a estudiar en un momento, luego de que definamos la siguiente operación, que es la que viene justo ahora, que es la de intersección. Entonces, empieza exactamente igual, dados dos conjuntos. A y B. La intersección de A y B, denotada por estos símbolos, que se lee simplemente A intersección B. Es el conjunto que contiene a todos, que contiene a todos aquellos elementos que están en A y en B. Entonces, interpretando esto, para que un elemento X pertenezca a la intersección, esto equivale a que X pertenezca a A y que X pertenezca a B. Por lo tanto, como conjuntos podemos decir que A intersección B va a ser igual al conjunto de los X, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Ok. Vamos a ilustrar esto con un pequeño ejemplo. Y de hecho vamos a usar los mismos conjuntos de antes, el conjunto A, que era 1, 3 y 5, y el conjunto B, que era 1, 2 y 3. Dados esos conjuntos, la intersección son todos aquellos elementos que están en los dos, y en este caso serían 1 y 3. El 2 no está porque no está en A y el 5 no está porque no está en B. De ahí 1 y 3 están en los 2. Entonces esa sería la intersección. Y pues el diagrama de Venn correspondiente a esto pues sería algo así. Tenemos el conjunto universal o nuestro universo. Tenemos los dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Y en este caso, pues la intersección sería únicamente este espacio de aquí, en el cual están los dos. Eso sería la intersección. Ok. Entonces, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Visualmente esto se ve como la zona en la que se intersectan los dos círculos.
Entonces, a partir de esta nueva definición de intersección, podemos definir una cosa. Y es, ¿qué pasa si dos conjuntos no tienen intersección? Es decir, no hay nada que esté en común. En ese caso, se define o se les dice que son disjuntos. Entonces, esta definición es acerca de conjuntos disjuntos. Entonces se dice que A y B son disjuntos si su intersección es vacía. Es decir, que A intersección B es vacía. Esto no es una operación como tal, sino es un caso especial de dos conjuntos, es una situación especial. Y pues, por ejemplo, sean A igual al conjunto 1, 3, 5, 7 y 9, que es el conjunto de los impares menores que 10, y B, que sea 2, 4, 6, 8 y 10. Que son los números pares positivos menores o iguales que 10. Entonces, sean esos dos, podemos observar o podemos notar que A intersección B es vacío. No hay elementos que estén en los dos. Por lo tanto, A y B son disjuntos. Entonces, ¿cómo representa uno con un diagrama de Venn que dos conjuntos son disjuntos? Pues siguiendo lo que la intuición podría decirnos. Tengo un conjunto U, que es el conjunto universal, y dentro de él me tomo dos conjuntos A y B. Y si son disjuntos, dice que no tienen intersección, es decir, yo me tomo mi conjunto A por aquí. Y mi conjunto B por acá. Y ahí está. Estos son dos conjuntos disjuntos. Y en este caso, pues la intersección se nota que es distinta, perdón, que es vacío. Y en este caso, la unión se vería simplemente como los dos círculos sombreados de la misma forma o del mismo color. Entonces, la intersección no habría, por definición, pero la unión, en lugar de verse así con un diagrama de Venn, se vería simplemente como los dos círculos, pero sombreados los dos. Entonces, esta es la representación de dos conjuntos disjuntos, y si lo sombreo así con verde, entonces eso sería A unión B. ¿Okay? Entonces, como quien dice, están juntos, pero no revueltos. ¿Okay? Bien, ahora resulta que podemos intentar hacer un análisis de cuántos elementos puede haber en una unión solo con lo que habíamos hecho. Entonces, veamos. Para este ejemplo de aquí, en el que calculamos la unión, yo partí con un conjunto A de cardinalidad 3 y tengo un conjunto B de cardinalidad 3. Pero la unión no me dio algo que yo pudiese interpretar así de fácil. Entonces, la unión, de cierta manera, pareciera ser como una especie de suma realmente, porque estoy agregando elementos. Entonces, podríamos llegar a pensar. Entonces la cardinalidad de A unión B será igual a la suma de las dos. Aquí podemos comprobar que no, pero hay un pequeño detalle. Fíjense que en este ejemplo en particular, con la intersección sucede que la intersección
nos dio la cardinalidad 2. Entonces, sucede que a este número de aquí me da 6, esta suma. Pero para que me dé los 4 que realmente hay, yo debería de restarle esos 2 que me aparecieron en la intersección. Y realmente esta sería la fórmula adecuada. En este caso ya no sería una pregunta, sino cómo debe de quedar. La cardinalidad de A unión B siempre resulta ser la suma de las cardinalidades de A y B, y le restamos la cardinalidad de la intersección. Y la razón es bastante sencilla. ¿Okay? Y a ver. Ah, ok. Ahorita vamos a ver esa situación. Es una pregunta interesante. Entonces, pero para darle un poquito de análisis a esta fórmula, ven que si yo tomo los elementos de A y los cuento, son 3. Yo tomo los de B y los cuento, hay 3. Si yo los sumo, estoy contando 6 elementos, pero el 3 y el 1 están repetidos, están siendo contados 2 veces, porque están en los dos. Así que si yo le resto los de la intersección, como la intersección por definición tiene elementos que están en los dos, que están en los dos conjuntos, entonces al restárselo una vez, yo estaría quitando ese conteo que hice de más. Entonces por eso la fórmula ya cuadra. Entonces, permítame, ya vamos a seguir en un momentito, solamente lo voy a dejar aquí. Al final ocupo hacer algo. Bien, ya estoy de nuevo. Podemos continuar. Ok. Entonces, bueno, vamos a analizar la situación que se me preguntaba. Entonces, caso de análisis. Y voy a agregarle algo extra antes de responder. Entonces, ¿cuál sería la intersección de un conjunto cualquiera con el conjunto vacío? ¿A qué sería igual esto? Es la primera pregunta que yo agrego. Y la segunda, ¿cuál sería la intersección del vacío con el vacío? Esta es la segunda. Entonces, realmente, si contestamos la primera, podríamos contestar para la segunda también. Entonces, espera. Correcto, la respuesta sería vacío en ambas, pero vamos a intentar analizarlo. Entonces, lo que vamos a demostrar en este punto es que la primera es igual a vacío para todo conjunto A. Si sí, esto lo comprobamos para todo conjunto A, entonces la intersección de vacío con vacío automáticamente va a dar vacío, porque el vacío es un conjunto. Y acá arriba estoy diciendo de que yo puedo venir y sustituir cualquier conjunto y esto se va a cumplir. Entonces, si en lugar de A pongo el vacío, voy a tenerlo de abajo. Entonces comprobemos pongamos este caso de análisis de la primera parte. Entonces vamos a demostrarlo. Demostración de 1.
Entonces, aquí les voy a dar una estrategia que se suele utilizar bastante cuando utilizamos el vacío, que ya lo habíamos utilizado una vez, pero vamos a mejorarla todavía. Y es que en lugar de separarlo en casos, de decir, comprobar que está, que lo de la izquierda está contenido en la derecha y viceversa, de un solo vamos a decir, supongamos que A intersección vacío es distinto de vacío. Supongamos que no son iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un elemento en alguno de los dos conjuntos que no está en el otro. Pero bueno, básicamente, que esto no sea igual a vacío, entonces tenemos que existe X que pertenece a vacío, tal que X no pertenece a A intersección vacío, o existe X que pertenece a A intersección vacío, tal que X no pertenece a vacío. Sin embargo, la primera no se puede dar, porque si no habría contradicción. Entonces nos queda todavía viva esta situación, pero vamos a escribirlo. Tenemos esto, que existe X que pertenece al vacío, o que existe X que pertenece a esto de aquí. Pero lo primero, es imposible. Pues ningún X puede pertenecer al vacío. Entonces, por tanto, X pertenece a A intersección vacío, pero aquí donde vamos ahora, ¿qué pasa si A pertenece, si X pertenece a A intersección vacío? Luego, X pertenece a A Y X y X, pertenece al vacío. correcto, y X pertenece al vacío. Lo que sería contradicción o Así es. falso, no sé cómo se diría. Correcto. Cualquiera de los dos tiene o va a orientar en la misma dirección. Entonces, aquí podríamos decir lo cual es contradicción o lo cual no es posible. Vamos a ilustrar lo segundo para variar, lo cual no es posible. Entonces, si ninguno de los dos casos es válido, ni ninguna de las dos formas puede darse, significa que la suposición está incorrecta. Así que A intersección vacío debe de ser igual a vacío. Y con eso ya comprobamos lo primero y con eso respondemos lo segundo también. Bueno, entonces, luego de ese interesante caso de análisis, entonces vamos a continuar resolviendo, o mejor dicho, definiendo unas cuantas operaciones. La siguiente operación que vamos a definir es la diferencia de entre conjuntos. Entonces, dados dos conjuntos, A y B, A y B, la diferencia de A con B, denotada por, y así, A menos B, es el conjunto de todos los elementos de A que no están en B.
Con solamente ese análisis, prácticamente lo que podemos concluir es que la diferencia de A menos B es un subconjunto de A. Porque solamente voy a tomar elementos de A, pero dice ahí que no es que los voy a tomar todos, sino que voy a excluirme de tomar los elementos de A que también estén en B. Entonces, de esta manera, que X pertenezca a A menos B equivale a que X pertenece a A y que X no pertenece a B. Entonces, en forma de conjunto, esto sería que A menos B es el conjunto de los X, tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Okay? Entonces, vemos un ejemplo ilustrando esta situación y luego un diagrama de Venn. Entonces, ¿okay? Vamos a tomar los mismos dos conjuntos de antes. Si el A es el 1, 3 y 5 y el B es 1, 2 y 3, entonces aquí tenemos que A menos B son los elementos de A quitándole los elementos que tienen en común con B. O sea que solamente quedaría el 5. Además, note que yo dije la diferencia de A con B y no la diferencia de A y B. Entonces, ¿qué significa eso? Que desde la forma en la que se define, nos está dejando o nos está sembrando la duda de que a lo mejor si yo hago A menos B y B menos A, no nos da lo mismo. Entonces, si yo hago B menos A, realmente serían los elementos de B quitándole los elementos de A. O sea que yo tomaría estos de aquí y quitaría todo aquel elemento que estuviese en A, quedándome en este caso solamente con 2, con el elemento 2. Entonces, así está. De aquí podemos llegar a unas cuantas propiedades. Y es que primero, y esta la vamos, seguramente las enlistemos después en una tabla, pero esta primera es que A unión B va a ser igual a B unión A. Que A intersección B es igual a B intersección A. Pero que A, la diferencia de A con B no es igual a la diferencia de B con A. Y con este ejemplo es suficiente para decir de que ni siquiera es subconjunto ni nada. Entonces, simplemente son distintos y ya. Pero en los otros dos casos sí eran iguales. Ok, ahora, si intentamos analizar, por ejemplo, cuál sería la cardinalidad, por eso de hecho voy a agregar aquí la fórmula de arriba. La cardinalidad de A unión B es la cardinalidad de A más la de B menos la de la intersección. Esta es la fórmula que vimos arriba. Pero ¿qué pasa si queremos la cardinalidad de A menos B? Entonces podemos hacer el conteo a partir del análisis de la definición. Si yo tengo que A menos B son los elementos de A quitándole los que tienen en común con B, entonces sería la cardinalidad de A restándole lo que tienen en común con B. ¿Y qué conjunto me define eso? Pues la intersección. Y pues al revés, sería similar. Si yo hago la cardinalidad de B menos A, sería la de B menos la de la intersección. El orden de la intersección quedaría invertido, pero en sí no hay problema, porque la intersección se puede sacar en cualquier orden. ¿Okay? Entonces tenemos esas cuantas propiedades.
las cuales no vamos a demostrar, pero sí vamos a tener a mano. ¿Okay? Bien, entonces. Sí. Dígame. Se cumple, o sea, se puede hacer, sabiendo las cardinalidades, se puede, digamos, despejar para la intersección de A y B, digamos, en la cuarta fórmula. Sí, es correcto. Si usted ya conoce la cardinalidad de la unión, perfectamente puede despejar para la intersección y encontrarla. Sí, de hecho es, suena a típico ejercicio con cardinalidades. Que en lugar de darle directamente la fórmula, se le pide que despeje algún valor. Pero sí, pues es perfectamente válido. Ok. Entonces, lo único que nos falta aquí es, por cierto, y eso era antes de las propiedades, pero ahora ya está, es un diagrama de Venn. Para la intersección. Perdón, para la diferencia. Para la diferencia, vea que no tiene sentido. Bueno, sí tiene algo de sentido, ¿verdad? Así que vamos a hacer los dos casos. Porque aquí tenemos dos casos en realidad. Tenemos el caso en el que son disjuntos y el caso en el que se intersectan. Entonces tenemos nuestro conjunto universal aquí. Tenemos aquí el conjunto A y el conjunto B. Entonces esto lo que vamos a hacer aquí es A menos B, caso disjunto, y A menos B, caso no disjunto. Entonces, si yo hago A menos B, entonces, en este caso, yo tendría que tomar los elementos de A y quitarle los de B. Pero como no hay nada en común, entonces es todo esto. Y si, en cambio, en este otro caso, yo tomo A y le quito lo de B, sería todo el conjunto A, pero omitiendo esta parte. Así que sería algo así. Y vamos a ver. Sería prácticamente esta zona. Esta zona de aquí sería A menos B. Y en este caso también sería A menos B. Pero este caso disjunto nos lleva a un pequeño ejercicio que este, vamos a ver, déjenme pensarlo un segundo. No, sí, creo que sí lo pueden comprobar ustedes. Así que va a ser como un pequeño ejercicio personal. Entonces, demuestre que si A y B son disjuntos, entonces, A menos B es igual a A. Entonces pueden, si quieren, intentarlo luego de clase para irlo ir practicando, pero de igual manera ya vamos a tener unas cuantas, o mejor dicho, creo que mañana vamos a hacer unas cuantas demostraciones de este tipo, en el cual les voy a mostrar claramente cómo, o dos de las formas en las que vamos a trabajar para demostrar este tipo de igualdades. Entonces pueden intentarlo ustedes desde allá o pueden esperar si quieren a la clase de mañana en la que vamos a ver ese tipo de demostraciones para tener un mejor panorama. ¿Sí? Entonces, ven que hay una pequeña situación. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en lugar de hacer A menos B, yo hiciera o yo colocar en lugar de A todo el conjunto universal? Este conjunto U. ¿Qué pasaría si yo tomo el universo como A?
Eso realmente es una operación. Entonces, esa operación que vamos a definir ahora se llama complemento. Que por cierto, a esta operación de aquí, a veces se le suele llamar complemento relativo. Y ya le voy a explicar por qué tiene sentido llamarlo complemento relativo, pero primero veamos complemento. Entonces, sea U el conjunto universal entonces el complemento del conjunto A denotado por A barra, pero realmente no es el mejor no es el mejor símbolo para el complemento de un conjunto, puesto que hay otros elementos matemáticos que utilizan la misma notación. Así que otra cosa que podemos utilizar para complemento es este, como si fuese una C de exponente, pero no exponente, solamente un índice arriba. Entonces cualquiera de esas dos podemos utilizar. Entonces el complemento es la diferencia del universo o del conjunto universal, o si, bueno, como ya le puse nombre, de U con A. Por tanto, el complemento de A es el universo menos el conjunto. Ok, la situación está en que cuando uno habla de un conjunto universal, prácticamente es el conjunto que tiene todos los elementos. Nosotros hemos hablado aquí en los casos anteriores, cuando ponemos la definición, son los X tales que esto, y arriba, los X tales que esto otro, y así con la unión también. Pero ¿dónde están todos esos X? Esos X están en el conjunto universal, que antes no precisamos de él para la definición. La razón de hacerlo así es que entonces podemos aplicar esa definición a varios universos. Entonces, y seguiría siendo lo mismo. En este caso, para el complemento necesitamos tener especificado quién es el universo para poderlo calcular. Porque no es lo mismo el complemento de un conjunto de números, por ejemplo, con respecto a los enteros, que con respecto a los reales. Entonces, por ejemplo, bueno, antes del ejemplo, que X pertenezca a A complemento, esto equivale a que X pertenezca a un universo menos A. Déjenme correr esto un poquito para la izquierda. Pero que pertenezca a U menos A, eso es equivalente a que X pertenezca a U y X no pertenezca a A. Pero realmente esto de aquí es obvio, esto siempre es verdadero. Porque yo, todos los X que estoy considerando siempre son del universo. Entonces, esto es como una tautología. Esto siempre va a ser cierto. Entonces, tautología y una proposición era equivalente a la proposición. Entonces, esto equivale a X no pertenece a A. Y así es como lo vamos a manejar. Cuando nosotros digamos que X pertenece al complemento, nuestra conclusión es que X no pertenece al conjunto. Entonces, A complemento son los X tales que X no pertenece a A. Teniendo fijo, teniendo claro quién es el universo. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos hacer un par de ejemplos. Entonces, el primero, si el universo son los números del 1 al 10,
y A es el conjunto, conjunto que el singulete 1, entonces a complemento es simplemente todos los otros elementos, 2, 3, 4, 5 y así hasta 10. Pero vean que si yo ahora digo que mi universo son todos los números reales y A es el conjunto 1, entonces el complemento de A ya no es solamente los números enteros desde 2 hasta 10, realmente es desde menos infinito hasta 1 abierto, unión desde 1 hasta más infinito abierto también en 1. Entonces ya ahí podemos notar de que definitivamente quién sea el universo afecta al momento de tomar un complemento. Ok, entonces vamos a ver. Ok. Esa es buena pregunta. ¿Cuál sería entonces el complemento del vacío? Y eso, de hecho, vale la pena ponerlo como una propiedad, porque de hecho lo es. Son 12 como tal. Primero, ¿cuál es el complemento del vacío? O antes de eso, mejor aún, ¿cuál sería el complemento del universo? Entonces, lo podemos determinarlo a partir de un poco de análisis. Si X no pertenece al universo, entonces X no nos interesa. Así que no hay ningún elemento X que no esté en el universo. Así que sería, así como bien me lo indica, el vacío. Entonces tenemos esta propiedad. De ahí les adelanto otra que también vamos a verla con detalle mañana. Y es que el complemento del complemento de un conjunto es como el negativo del negativo. Entonces se terminan cancelando y queda el conjunto original. Y esto se cumple para todo conjunto A. Entonces, con estas dos propiedades podemos deducir esta tercera. Y es que el complemento del vacío resulta ser el universo. ¿Por qué? Esto último lo verificamos aquí rápido. El vacío es el complemento del universo. Eso lo analizamos en la primera propiedad. Y si ahora yo intento sacarle complemento al vacío, pues esto sería igual al complemento del complemento del universo. Y con la propiedad aquí que les puse para el conjunto A en general, entonces esto sería igual al universo. Siguiendo entonces con las dos propiedades de arriba, podemos decir que la propiedad, que la tercera propiedad, que el complemento del vacío es el universo y que el complemento del universo es el vacío. ¿Okay? Entonces, tenemos esos. Y, por cierto, veamos que la razón por la cual se llama complemento relativo a la diferencia es porque realmente la diferencia es como sacar un complemento, pero cambiando de universo. Entonces, ¿qué pasaría si yo estoy analizando esta diferencia, pero de un momento a otro digo, ok, mi universo ya no va a ser U, va a ser solamente A? Entonces, realmente esto sobra. Este X pertenece a A, sobra. Entonces lo quitaría, así como dice abajo. Y me quedaría solo que X no pertenece a B. Así que esta diferencia se puede interpretar como tomar un complemento, pero cambiando de universo. En lugar de ser el universo en general, pues tendría el universo relativo, que sería A. Y esto se puede entender aquí también, en el diagrama de Venn. Si yo cambio mi universo, ya mi universo no es todo este conjunto, sino que solamente el círculo A. Entonces, ¿qué es lo que quedaría fuera de B en este nuevo universo del círculo rojo?
pues justamente lo que queda en verde. Entonces, por esa razón, a veces se le llama complemento relativo, pero usualmente le vamos a llamar diferencia a nosotros. Ok, entonces, hay una cosa más que tenemos que ver, y es que el diagrama de Venn para un complemento. El diagrama de Venn, que por cierto lo necesitamos para poder hablar de lo último, pero es que es bastante sencillo de entender. Si aquí tengo mi conjunto A y este es mi universo, entonces realmente el complemento de A es todo lo que está afuera. Todo esto sería A complemento. Que por cierto, yo prefiero usar el complemento con una C que con el símbolo, con la línea de aquí arriba, pero igual pueden utilizar una u otra notación sin problema porque como ya lo definimos así, se entiende. Yo prefiero usualmente hacerlo con la C. Entonces, bueno. Ok, creo que sí. Por hoy esto era lo que tenía previsto que viéramos, conocer todas estas propiedades, conocer los diagramas de Venn, y pues mañana lo que vamos a hacer es analizar unas identidades entre conjuntos, y esas identidades no se les van a hacer muy extrañas porque realmente se relacionan mucho con las identidades, con las equivalencias lógicas. Todas las identidades que vamos a ver mañana tienen una contraparte en equivalencias lógicas, y eso lo van a notar. Entonces, si recuerdan bien, o si la parte de equivalencias lógicas en sí se les hizo muy, o se les hizo fácil de entender, pues la de identidades de conjuntos también las van a recordar fácil. Ok, entonces, por hoy hasta aquí llegaríamos. Entonces, vamos a ver. Ok, sí, yo les voy a ir colocando todo lo pendiente, solamente que he tenido varias cosas que hacer, pero sí voy a colocarles todo lo pendiente lo más pronto posible para que revisen lo que haga falta y vayan avanzando en lo que también haga falta. Pero sí, yo tengo pendiente hacer eso, solamente es que últimamente no he tenido mucho el chance, pero sí se lo voy a subir. Sí. No sé si esta semana podría subir, no sé si toda o algunos ejercicios de la tarea para como el examen en la siguiente semana para también practicar con ellos. Sí, es correcto. Es algo que de lo principal que quiero dejarles subido. Eso probablemente lo voy a intentar lo más pronto posible. Esta semana seguro que va a ser. Y entre más cerca a hoy sea, pues mucho mejor. Pero sí, lo tengo pendiente y lo voy a hacer lo más pronto que sea posible. Ok, gracias. ¿Listos? Bueno, entonces, creo que sería todo por hoy. Tengan feliz tarde, sigo mañana. Gracias, feliz tarde, Rick. Gracias. Gracias, licenciado, feliz tarde. Gracias.